¿Qué tal, amigos de Adoro Florencia? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos están visualizando. Estamos en uno de los museos más importantes, no solo de Florencia, sino de toda Italia y de Europa. Me encuentro aquí al lado, está el Museo Los Uffizi, así se llama este famoso museo fiorentino italiano. Fíjense que Los Uffizi tiene la capacidad de hospitar o los turistas que llegan diario aquí. Los Uffizi son 10.000 o un poquito más. Estamos hablando de más de 3 millones de turistas al año, ¿ok? Y aquí en Los Uffizi hay óperas de los famosos escultores y pintores italianos, como por ejemplo Caravaggio, Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Y entonces es un sinfín de esculturas y pinturas que han hecho la historia del arte y la cultura aquí en Italia y en Florencia. Cuando ustedes vengan a Florencia, es una meta imprescindible visitar Los Uffizi. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entrarán a visitar ahí y podrán dedicar esas 3 horas de vuestro tiempo a visitar y visualizar todas estas óperas, quedarán encantados de ver tanta arte, tanta ópera, tantos afrescos y pinturas de esos famosos italianos que han hecho la historia de Italia, de Florencia, y obviamente está aquí en Los Uffizi. Quiero agradecer a todas las personas que nos están visualizando. Para todos ustedes, Osvaldo Alberti de Adoro Florencia.